y est perdu. Un homme à genoux est là, pleure à côté de moi, élève les yeux en remerciant le ciel. Noël à la Martinique, les pieds nus aux portes des églises, ils sont des... J'ai l'habitude de travailler sur le passé. Donc, il y a quelque chose qui m'a frappée ici, et qui me confirme en fait quelque chose que je n'ai pas établi moi, mais le président de l'ARF, Karl-Heinz Lamberts, il était le premier à établir une sorte d'échelle de différentes régions frontalières. Il a établi des groupes de régions frontalières selon le stade de développement et selon le processus historique de coopération transfrontalière. Et donc, je pense que ici, je retrouve ces échelons de régions frontalières quand je vois la confrontation entre l'Europe, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Je trouve que nous avons en Europe, Karl-Heinz Lamberts, il a dit que les régions frontalières, nous sommes allés à la rencontre de la coopération transfrontalière très tôt, après la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, maintenant, cette coopération est liée avec un processus d'intégration européenne. Et du coup, on est allé un peu au-delà de la coopération, puisque à l'intérieur, nous enlevons des frontières. Des frontières économiques, des frontières de circulation, des frontières peut-être dans les têtes, c'est peut-être les dernières à enlever, et peut-être ne sont pas encore enlevées. Hein. Mais les frontières économiques, les frontières, pas les frontières culturelles, hein, mais les frontières aussi de passage, hein, entre personnes, les mobilités. Et nous avons aussi un but dans l'intégration européenne, c'est que d'aller peut-être un jour à une sorte d'Europe fédérale, où nous avons ce jeu de multi-level governance, je sais le dire comme anglais, entre le niveau européen, le niveau national, le niveau régional, le niveau local. Et donc cela, je ne le ressens pas de la même manière dans cet espace extra-européen, où il n'y a pas cette dynamique d'intégration qui s'imbrique avec la dynamique de la coopération transfrontalière. Par contre, nous avons en Europe, je dirais plus continentale, nous sommes aussi confrontés à différentes échelles de coopération, parce que nous avons toute l'Europe de l'Est qui a commencé beaucoup plus tard, après la chute du mur, parce que les frontières étaient fermées. Donc beaucoup plus tard, cette coopération, et là, nous sommes aussi dans l'extra-européen, avec des pays comme la Russie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, nous avons des frontières qui ont des coopérations à échelles différentes. Et ça me paraît extrêmement intéressant de continuer la réflexion au-delà de cet espace européen dans d'autres parties du monde. Ici, nous avons une partie du monde, mais il y en a d'autres, il y a l'Asie. Il y a l'Asie, il y a aussi les Amériques, l'Amérique du Nord, hein, parce que vous avez parlé dans votre intervention de beaucoup de frontières, mais moi j'ai vu la frontière mexicaine-américaine qui m'a choquée, hein, récemment, parce que c'est une frontière très hermétique. Et donc je pense que là nous aurions à gagner beaucoup à un échange, et la Commission européenne doit gagner aussi à participer à cette réflexion qui élèverait la coopération plus au niveau des relacions internationales. Merci, ministre, d'avoir posé cette question. En segundo lugar, entender algo que trato de definir. Martín dice que hay que visualizar la frontera y la cooperación fronteriza de acuerdo al contexto geográfico, digamos de alguna manera. Observo que Europa, como fue un continente de grandes confrontaciones, con sociedades divididas, la integración la hacen a partir de integrar nuevamente la sociedad para integrar después las naciones. Nosotros en Sudamérica, que no hemos sido un continente de confrontaciones, nos integramos espontáneamente, pero cuando queremos elevar esa espontánea integración que ocurre en nuestras fronteras a desarrollos económicos locales, encontramos las barreras nacionales, porque inmediatamente los gobiernos centrales
dicen, piensan en soberanía y no piensan en el desarrollo económico local de la frontera. Encuentro en el Caribe, estoy absolutamente sorprendido del potencial inmenso, la inmensidad que es este Caribe. Me sorprende su diversidad cultural, pero también me aterra observar que las metrópolis que aquí actúan, en este Caribe, han dividido la homogeneidad caribeña y poco se han preocupado de integrar la sociedad caribeña. Yo soy Caribe, Colombia es Caribe, tenemos una isla caribeña que nos hace aproximarnos a este Caribe hermoso, pero observo que no hay desde la metrópoli la comprensión que hablaba Messier, referente a que no se ha permitido la integración de las sociedades caribeñas para después integrar a las naciones caribeñas. Y hay un divorcio entre el Caribe continental y el Caribe insular. Me parece que es un divorcio que debería pensarse, porque esta es una inmensa región de grandes posibilidades que están aspirando y deseando, se siente en el ambiente ese deseo de volver a integrar ese mundo caribeño. Es lo que tengo que decir, gracias. Merci beaucoup, Alvaro. Merci. Manuel, s'il te plaît, ton évaluation, et ensuite Alessandro. Por haber considerado mi intervención en este momento. Yo estaba pensando, bueno, tres o cuatro cuestiones que tenía ganas de decir. Primero, muy contento de haber participado en este evento, porque ha sido una reunión en la que ha tenido una muy buena representación, tanto de académicos como de prácticos, de practitioners de la cooperación transfronteriza. Y no siempre se dan estos vínculos, no siempre es fácil reunirse y encontrarse en el mismo lugar hablando, a veces desde ópticas distintas, pero de los mismos temas, y esto es importante. Y esto me lleva también a una suerte de llamamiento que entre todos tenemos que resolver, que es profundizar la conceptualización que tiene que ver con cooperación transfronteriza. Yo siento que entre todas nuestras intervenciones sigue habiendo algunas diferencias que tenemos que resolver, y espero que se resuelva con un diccionario de la cooperación, si es una de las estrategias o la que sea. Pero necesariamente creo que tenemos que seguir profundizando en la conceptualización que tiene que ver con la cooperación transfronteriza, porque eso particularmente tiene que ver con otra cuestión que es fundamental, que es entender la diferencia entre límite y área de frontera, ¿no? Hoy, durante una de las intervenciones, hablaba del fenómeno fronterizo, ¿no? Y en el fenómeno fronterizo confluye tanto el límite como el área, y la verdad que esto influye mucho sobre las competencias de los gobiernos que actúan en las zonas de frontera. Y para mí ha sido fundamental entender que en lo que hace a la gestión del límite fronterizo, generalmente actúan los gobiernos nacionales y las competencias son de los gobiernos nacionales, y en lo que hace al área fronteriza, donde tenemos competencias concurrentes o competencias compartidas, y sí, es como un espacio importante para diseñar políticas públicas que son conocidas como, bueno, low politics o medium politics, baja política o política media. Y esto me parece que es muy interesante tenerlo definido, porque marca nuestro accionar, ¿no? Nuestros márgenes de acción, qué cosas efectivamente podemos hacer y por tanto qué cosas efectivamente vamos a poder resolver. Por otro lado, pensaba en el concepto de innovación como un concepto social, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la innovación social y tratando de crear algunas estrategias de gobernanza multinivel, sí creo que en esto la experiencia europea tiene muchísimo que ayudarnos, porque han logrado que una serie de conceptos o una axiología específica en cuanto a valores se hayan traducido institucionalmente en plexos normativos que son muy importantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de descentralización, de subsidiariedad y principios fundantes del derecho comunitario detrás, sobre todo el concepto de subsidiariedad, de flexibilización, de proporcionalidad, etcétera, que son absolutamente necesarios para la gestión
de las fronteras latinoamericanas y caribeñas. Y por último, si estamos hablando de conformar una red, hay una definición de gobernanza que dice que la gobernanza es la gestión de las redes, ¿no? Entonces, tomar muy en cuenta las dos dimensiones que recién hacía el profesor Caxtex, este llamamiento, no solo concentrarnos en la dimensión vertical de la gobernanza, la dimensión institucional para los que hay bastantes modelos, digamos, hay modelos de gobernanza vertical, sino concentrarnos todo en la gobernanza horizontal, ¿no? En las particularidades de los territorios y cómo trabajan los actores de los territorios, cómo se articulan los actores de los territorios. No en todos los territorios tenemos universidades. Creo que durante estas dos jornadas también quedó muy presente lo importante que es la presencia de la universidad en algunos medios territoriales, o cómo funciona la universidad en el Caribe, que generalmente no se condice con cómo funcionan las universidades en los estados continentales, más estructurados, con otro tipo de planificación. Y eso me parece que es una observación interesante hacer. Y bueno, y con la esperanza de seguir trabajando en conjunto, para ver si no solo hacemos investigación de manera aislada, sino de manera más conjunta, y quizás trabajar incluso en formación. Me parece que el capítulo de formación es absolutamente importante, y hay un terreno muy, muy significativo que podríamos dar una respuesta operativa entre todos, ¿no? Para terminar con este divorcio que también ha existido, ¿no? Entre la academia y aquellos que piensan la operatividad de la cooperación transfronteriza. Así que bueno, muchas gracias. Merci beaucoup, vraiment merci. Je vous propose que Alessandro, dans un grand état. Bueno, yo comparto de las posiciones presentadas por mis colegas latinoamericanos. Y primeramente me gustaría agradecer a ustedes la participación y la invitación para este encuentro. Para nosotros en Brasil es muy significativo conocer otras experiencias, incluso profundizar el concepto que para nosotros es nuevo, y se pone cooperación transfronteriza en Google, páginas de internet de Brasil, en Google Académico se encontrará poquísimos estudios o referencias relevantes sobre el tema. Entonces, para nosotros esto es fundamental, este debate. Y acá tuvimos la oportunidad de conocer realidades muy distintas. Yo creo incluso que para un país que está empezando en este tema, a veces se queda confuso, porque acá hablamos de cooperación transfronteriza, de tierra, de mar, de situaciones muy diversas, de Europa, Caribe, Latinoamérica. Y la cooperación transfronteriza es caracterizada por las especificidades locales. Entonces, muy rico, pero nos hace falta, eso nos lanza un desafío de salir de acá y trabajar más después del evento do que durante el evento. Salimos de acá a veces con muchas experiencias, pero también con muchas dudas y cuestionamientos. Y para mí eso también por la oportunidad, esto es una característica de ARF, es el segundo evento que participo de ARF, y los momentos informales desde las actividades han sido muy importantes. Los contactos, yo estoy llevando a Brasil unas tarjetas y pretendo mantener esos contactos para que podamos avanzar en algunos puntos que son caros para nosotros. Y eso es a veces los problemas de una diversidad muy grande. Se habla de todo, es muy interesante, pero ¿por qué llevaremos para nuestra casa para implementar el día siguiente? Entonces, esos contactos, informar las tarjetas, muy importante para nosotros. Les agradezco y era eso. Muchas gracias. Merci beaucoup. Como de cuenta, no solo en este proceso, sino ya en varios procesos, y también dimos demostración de que en América Latina también somos efectivos en la realización de eventos como estos, y demostramos
tangiblemente lo que se realiza allá. En estos dos días, lastimosamente, en este escenario, pero sí en los informales, hemos logrado visibilizar una frontera colombo-ecuatoriana que tiene todas las regiones que ustedes hablan aquí. Hay el tema andino, hay el tema pacífico que se asimila al tema del Caribe y al tema amazónico que se asimila a muchos sectores más que se han hablado de América Latina. Es decir, nosotros somos mega diversos, pisos altitudinales diversos igual, muchas culturas, afroecuatoriana, comunidad agua, copanes, mestizos, pastuzos, de cual me enorgullezco ser un buen pastuzo. Yo quiero transmitirles, escuchando todas las experiencias de estos dos días, algo ya vivido. Lo que se ha mencionado aquí, nosotros en práctica, y por eso me voy contento, porque rectificamos que vamos por un buen camino. Tanto de las experiencias de Europa, del Caribe, y como también de los compañeros sudamericanos. Y por eso nosotros apuntamos a la integración integral. Considero que primero, para podernos integrar con otras regiones, primero debemos aprendernos a integrar nosotros mismos, y eso nos falta mucho, hay que reconocerlo y hay que decirlo frontalmente. Compañeros latinoamericanos, hemos dado demostración, hay muchos ejemplos, como ya lo dijo el estimado que representa la CEPAL, pero hay mucho que fortalecer. Nosotros en práctica hemos visibilizado de tanto diagnóstico, análisis, investigaciones, porque sí se han realizado. Europa ha ayudado en varias investigaciones, una recuerdo del 2004, pero quedó en un escritorio y no se visibilizó ejecución alguna. ¿Por qué? Por falta de voluntad, falta de actitud, que es lo que hay que visibilizarlo, decisión, articulación. Y por eso, tomando el tema cultural, nosotros hemos emprendido un trabajo, le denominamos minguero, es decir, juntar a todos sin ver diferencias y ponernos a trabajar sobre un solo objetivo. Hay que deponer de posiciones, y eso es lo que he visibilizado aquí como un factor, una debilidad que es natural en los territorios. A veces pensar que los de arriba piensan mejor que los de abajo y los de abajo no dejan que intervengan de los de arriba es malo, y nosotros en práctica lo hemos vivido de esa manera. Y por lo tanto hemos propuesto en nuestros territorios más bien definir roles. ¿Qué le compete a cada uno y en qué cosa le compete? Y hemos logrado llegar a hacer las concertaciones mirando un solo objetivo, que es el desarrollo de nuestra frontera, pero sin desvincularnos de los países, es decir, del todo, pensando en una patria grande, pensando en un continente grande, y así lo hemos venido trabajando. Por ello, estimados amigos, considero que dentro de las propuestas la mejor herramienta está la comunicación, y esa es una de las grandes debilidades visibilizadas en los territorios. Hay comunicaciones segregadas para ciertos sectores y no hay comunicaciones ni verticales ni horizontales adecuadas. Y por eso apuntamos en una herramienta tecnológica, como ya lo hemos hecho en nuestro territorio, y queremos unirnos a una herramienta sudamericana y una herramienta mundial que nos permita comunicarnos permanentemente y nos permita transferirnos esas herramientas de conocimiento para llegar a tener el poder del conocimiento, porque consideramos que es una de las estrategias adecuadas el tema del poder del conocimiento. Eso sucede en nuestros países, que muchos creen tener el conocimiento total, pero no lo transfieren a quienes vivimos en los territorios. También hemos propuesto la articulación de la inversión. Hay inversión pública que no la podemos articular nosotros mismos, y nosotros hemos generado una herramienta que permita articular esta inversión pública. Y a eso, articular la inversión de la cooperación de cualquier línea, de todas las que se han hablado aquí. Y ese tipo de articulación de la inversión
la única herramienta que le pide articular son la planificación conjunta, es decir, el objetivo en las herramientas adecuadas. Y finalmente, a veces hay mucha inversión y visibilizada en nuestros territorios, pero no se le ve el impacto deseado. Por eso también proponemos la conformación de una herramienta de evaluación de las intervenciones de donde quiera que vengan. Eso nos permite ser más eficientes. No es necesario tener muchos recursos, sino saberlos optimizar en el territorio. Merci. Estas experiencias las hemos generado acá y por eso la invitación a que visibilicen la frontera colombo-ecuatoriana para, si en algo sirve, poder fortalecer otros procesos de Latinoamérica, Caribe y Europa. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bueno, en principio agradecer a todos sus enseñanzas y agradecer a los que nos han dado la oportunidad de aprender. Y creo que la tarea de nosotros es compartir a todos, involucrar a más gente, porque solos no vamos a poder lograr hacer cooperación transfronteriza. Solo quiero decir que debemos desarrollar conocimiento para desarrollar un marco legal. Eso significa que debemos innovar. Nosotros en el Perú estamos, por ejemplo, organizando un evento. Nuestro gobierno está organizando un evento el 11 al 13 de diciembre para innovar la gestión del territorio. ¿Por qué? Porque tenemos un marco legal nuevo que va a fortalecer la integración fronteriza con nuestros vecinos y porque hay mucho subdesarrollo en la zona de fronteras. Entonces, por eso también estamos involucrando muchos actores donde van a participar los de la ALPE, los de la Comisión Europea, y también vamos a necesitar mucho de los conocimientos ya existentes para aplicarlos en nuestra zona de frontera. Y también estaremos dispuestos a compartir lo que aprendamos, porque nosotros somos nuevos en cooperación transfronteriza en algunas fronteras del Perú. Bueno, muchas gracias a todos y espero siempre estar consultando cada uno de ustedes sobre sus experiencias para implementarlos en el Perú. Muchas gracias. Por supuesto, agradecer a todos la posibilidad que nos han dado de poder estar con ustedes, particularmente agradecer a Guillermo, a la ARFE, que siempre está pensando en nuestras experiencias latinoamericanas para que las podamos también mostrar. Por el lamento que me haya tocado justo ayer en el último momento, y tuve solo 5 minutos, así que me guardé mi presentación, pero se la voy a entregar a Mariano para que la cuelgue en la página. Y bueno, yo creo que esto de las relaciones transfronterizas no son más que las relaciones humanas, de esa necesidad permanente que el hombre tiene para justificar su existencia de encontrarse con el otro. Y el otro, en tanto se va convirtiendo a través de la relación en un nosotros, va justificando la existencia permanente del hombre. Algunos, bueno, también necesitan alguna existencia más espiritual, más celestial. Yo ayer daba un ejemplo de los guaraníes que andaban por este vasto territorio latinoamericano buscando, cruzando fronteras, entre comillas, físicas, espacios físicos. También debo reconocer, parado hoy, yo que vivo en un lugar mediterráneo, parado en una de estas colinas de Martinica y viendo este vasto mar Caribe, pensaba en Cristóbal Colón, en aquellos que con otras motivaciones también atravesaron espacios inmensos para encontrarse con el otro. Motivaciones que en aquel momento tal vez eran distintas, pero que fueron generando y creando este mundo interrelacionado en el que vivimos. Así que creo que, aunque parezca una frase así medio cursi, las únicas fronteras que tenemos los hombres son las fronteras que nosotros mismos nos ponemos en nuestras cabezas para no poder acercarnos al otro. Y por último quiero fortalecer un poco esto que la
Nahuel hoy hablaba, de lo que significa la cooperación triangular. Yo creo que Latinoamérica tiene experiencias para mostrar, experiencias para contar, que poco a poco las vamos llevando adelante, desde lo macro, en algunas relaciones, como la UNASUR, el MERCOSUR, hasta las experiencias tan pequeñitas como las que yo intenté contar en un ratito ayer en la triple frontera más neutral del mundo. Espero que sigamos teniendo la posibilidad de mostrar, de cooperar, de llevar adelante estas experiencias de cooperación triangular, mostrando que Latinoamérica ha crecido en el tema relacional y puede acercarse a todo el mundo. Nada más. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.